¡Buenos días a todos los que se están conectando a esta transmisión en vivo! Les mandamos un fuerte abrazo y feliz San Valentín. Sí, feliz día del amor y la amistad. Les mandamos todo nuestro amor, bendiciones de lo alto. Ay, día, los que están conectados de nuestra amada iglesia de Aviva México, de Acámbaro, de Moroleón y de todas las iglesias que están conectadas, y especialmente un abrazo fuerte a todos nuestros amados de Aviva León. Así bendiciones. Es. Bendiciones. Happy Valentine's Day, desde acá les mandamos un fuerte abrazo. Recuerda que este es un día que debe de estar lleno de amor, lleno de alegría. Si tienes ahí a tu familia, a tus amigos, a quien sea que esté a tu lado, sonríele, dale un abrazo, dale las gracias por estar ahí contigo. Ahora sí que si van a dar algún detallito, pues bueno, es el momento. Ay, sí. Y especialmente. Aprovechenlo, pero sobre todo, lo más importante. Ay, güey, es que no estaba terminando. Que lo más importante es que a lo mejor no lo podemos entregar físicamente hoy en día, o por las circunstancias no podemos vernos como en años anteriores. Pero eso no importa. Puedes mandar un mensaje, puedes escribir una carta. Puedes mandarle una foto. Hay mil formas de demostrarle a las personas cuánto las quieres y cuánto las amas. Pero este día tenemos el ejemplo más importante de amor, que fue Jesucristo. Dios, bueno, Jesús dio su vida por nosotros. Y ahí vamos. Bueno, Jesús dio su vida por nosotros, y esa es la prueba de amor más grande. Él nos dio el regalo de la salvación. Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre, Él es el Dios Todopoderoso. Así que, ¿por qué no aprovechas y le das gracias, Dios, sí, en este gracias, día del Señor, amor y la amistad? Gracias porque tu gracias amor por es tu incomparable, amor. Tu amor es eterno, oh, tu sí, amor permanece por los siglos de los siglos. Y aún con nuestros pecados, aún con nuestros errores, tú nos amas, Espíritu sí, Santo, así que este día, además de recordar a nuestra familia y a nuestros amigos aquí terrenales, te recordamos a ti, Espíritu sí, Santo, Jesús, te dedicamos gracias este día, y tal vez no le puedes mandar unas rosas hasta el cielo al Espíritu Santo, pero le puedes dar tu corazón. Así que por eso hoy debemos de tener un corazón dispuesto, un corazón alegre, un corazón entusiasta, un corazón expectante, porque aparte la palabra de hoy va a estar chiquiti, wow, así que denle un abrazo, emocionense, alégrense, despiértense, y hoy es un día para estar felices. Nada de depresión, nada de ansiedad, nada de andar trágame mundo, no. No, claro que no, y aprovecho para darte un abrazo, mi amor, te amo, te bendigo, hija, amado esposo, pastor de Aviva León, te amamos, te bendecimos. Así gracias, es. Damos a Dios por tu vida, y amados que están ahí conectados, a todos, Brenda, a Antonia Rosalía Ramírez, a Paola Meneses, Susi, a Susi Córdoba, a Marmagi, ayúdame, te ayudo, a Eduardo, Lalo Vázquez, Antonia Rosalía, a Normita, a Leti, a Richie, a Brenda Andrade, a Berito, a Arnulfo y familia, bendiciones, Jesús les ama. Monkey Ronky, oh sí, Jesús nos ama. Cintia Rosales, Margarita Reynoso, Miguel Iari, a la magistrado Ariadna, a Miriam, a Jorge, a todos los que tampoco escriben, pero que sabemos que están ahí, les amamos, les bendecimos, amada familia avivada, bendiciones. Así es. Que el amor de Dios se siga derramando en cada uno de sus corazones, en sus hogares, en sus seres queridos, y que sobreabunde el amor, la paz, la esperanza, la fe de Dios sobre cada uno de ustedes. Así es, porque como veíamos en las transmisiones pasadas, nadie te ama como Dios, nadie te ama más que Él. Así que si tú estabas triste en este día, tú te habías levantado medio sadness, llorando, a lo mejor te sentías solo, recuerda que Dios, que el Espíritu Santo están contigo y te aman en
todo momento, mañana, tarde y noche, porque su amor es eterno. Así que qué mejor de agradecer este amor que iniciar alabando al Espíritu Santo con todas las ganas, con todo el entusiasmo y ya saben, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Femos! ¡Femos! Eres fiel. A una vez cantamos santo, a una vez cantamos digno, porque eres bueno, porque eres fiel. Tu presencia está aquí, lo podemos sentir. Con tu ¿Están listos? ¿Ya calentaron motores? Porque el Espíritu de Dios es mío. Lo siento, pero en este día, ¡Él es mío! ¡Vamos! Estando juntos, Jesús, les digo, no sean parte de
¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Ya están con ánimo? ¿Ya calentaron motores? ¿Ya están listos? Porque viene lo mejor. Y no sé ustedes, pero yo quiero más. ¡Más! Eso es. Así que bueno, ya que agradecimos, ya que estamos amorosos y amistosos en este día, ¿por qué no ahí donde estás? Cierras tus ojos, levantas tus manos y le dices, Espíritu Santo, desciende. Desciende sobre mi casa, sobre mi familia. Aquí, Espíritu Santo, quiero sentirte. Quiero sentir tu abrazo en este día de la amistad. Quiero sentir tu amor en este día del amor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar.
Vamos, levanta tus manos. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, dile: Señor, eres bienvenido. Sí, haz lo que tú quieras conmigo. Tómame. Apodérate de mí y de mis generaciones. En el nombre de Jesús. Bienvenido seas, Espíritu Santo, te amamos, te bendecimos, te anhelamos, queremos más de ti. Díselo esta mañana con todo tu corazón: yo quiero más de ti, Espíritu Santo, de tu amor, de tu paz, de tu fe, de tu gozo, del fruto de tu Espíritu. Lléname hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Deja que Él te abrace ahí donde estás. Deja que Él te consuele, que levante tu ánimo. Yo declaro largura de ánimo sobre tu alma, sobre tu corazón, en el nombre de Jesús. Sí, esta mañana echamos fuera la tristeza, fuera el odio, el resentimiento, la depresión, el temor, la ansiedad, fuera en el nombre de Jesús. Sé libre, sé sano, sé bendecido esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. ¿Sabes? Si alguien nos ama con amor ágape, con amor incondicional, verdadero, es Jesús, es el Espíritu Santo, es el Padre Eterno, nuestro Abba Padre. Hoy esta mañana le puedes decir: papito lindo, te amo, gracias por consentirme, por guardarme como esa aljaba, en tu aljaba, como esa saeta bruñida. Oh, sí, gracias, gracias por cuidar de nosotros de principio a fin de año. Gracias porque tus ojos están puestos sobre mí. Oh, qué amor, qué amor. Sí, deja que Él te bautice con su amor esta mañana. Díselo: Espíritu Santo, bautízame, bautiza mi casa, bautiza a mis hijos, a mi matrimonio, a mis seres queridos. Bautiza esta nación con tu amor, precioso Espíritu Santo. Amén, amén, amén. ¡Wow! ¡Qué honor esta mañana poder estar aquí con cada uno de ustedes para traerles ese pan, esa palabra del Espíritu! Así es que recíbela hoy. Abre tu corazón, abre tus ojos espirituales, tus oídos espirituales. Yo declaro que hoy son abiertos por el poder del Espíritu, por el poder de la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y los escudriña y los limpia, así como tu mente también, en el nombre de Jesús. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, verso 13. A ver, ¿cuál es la Biblia más rápida del oeste? Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Esta mañana vamos a estar tocando todo el capítulo 4 de Efesios, pero especialmente quiero que enfoques tu vista en este verso. Lo primero que nos dice el Señor aquí es que lleguemos todos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento de Jesús. Si algo se nos ha estado predicando en este tiempo, ha sido de la unidad, ¿cierto? Y este capítulo 4 inicia con el título que dice, la unidad del Espíritu. ¡Wow! Yo quiero estar unida al Espíritu Santo. Y yo sé que tú ahí en casita también quieres estar unido, ser uno con Jesús, ser uno con el Padre, ser uno con el Espíritu Santo. Pero para eso se requiere de mucha valentía, se requiere de obediencia, se requiere de fidelidad. Se requiere de que vayamos más allá en el conocimiento de la palabra y de Jesús y de su Espíritu. Cuando seguimos leyendo dice, hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, de un varón perfecto. El único que conozco es Jesús. Jesús es y fue un varón perfecto. Y dice, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y esta frase toca mi corazón fuerte, porque yo decía, bueno, me queda claro lo de la medida de la estatura, pero luego dice de la plenitud. O sea, es tremenda esta palabra. Y me fui a buscar plenitud. Y significa estar lleno, estar completo. Es decir, que si le ponemos esta traducción, nos estaría diciendo hasta que lleguemos a la medida de la estatura, de la llenura de Cristo, que estemos llenos, completos en Cristo. ¡Wow! Yo quiero eso. Dile, lléname, Espíritu Santo. Yo quiero estar llena de Cristo. Quiero estar plena en Cristo. Completa en Cristo. Por eso decimos que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Cuántos pueden decir? Sí, yo lo creo. Yo tengo a Cristo y por lo tanto puedo disfrutar de esa plenitud. Y además nos está diciendo aquí que vayamos en crecimiento, que vayamos en un conocimiento más profundo. Y ahí es donde vamos a ir desglosando este capítulo 4, porque nos va diciendo un camino de cómo podemos crecer en ese conocimiento, en esa estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Acompáñame, vamos a seguir leyendo Efesios 4. Se nos ha estado predicando de este capítulo no hace mucho. Yo recuerdo que les prediqué de Efesios 4:8, que decía, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo les hablaba de eso. Pero mira, vamos al verso 11. Dice, y él mismo constituyó, es decir, llamó, formó, instituyó, estableció, escucha bien, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cuando leemos esta palabra, como que decimos, pues sí, los 12 apóstoles de Jesús, pero ¿qué hay de ti? Cuando leemos esta palabra que dice profetas, sí, pues el profeta Isaías, y wow, todos los profetas que habla la Biblia. ¿Y tú? Cuando leemos evangelistas, pensamos, sí, claro, Jesús, Pablo era evangelista, Timoteo era evangelista, etcétera. ¿Y tú? Cuando leemos pastores y maestros, dices, sí, pues mis pastores. ¿Y tú? ¡Wow!
¿Sabes algo que Dios puso en mi corazón con esta palabra? Es que Dios nos llama a que tomemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. A todos, todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. No todos somos iguales, todos somos miembros unos de otros. A unos les llamó ser ojos, a otros manos, a otros pies, pero todos tenemos un llamado en el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes para qué? Para edificar el cuerpo. El Espíritu ha estado hablando de que edifiquemos el templo. Sí, está el templo tuyo, que eres tú, tu corazón, para Dios como templo del Espíritu, pero también existe el templo que es el cuerpo de Cristo. Y estamos llamados a edificar ese cuerpo en unidad con el Espíritu. Y por eso es que Dios constituyó estos profetas, apóstoles, llamados, ungidos de Dios, para que edifiquemos, dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí viene el verso que te leí al inicio. Hasta que todos, di conmigo, todos, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No se te olvide, Dios nos llama a que constantemente nos edifiquemos unos a otros en el amor, en la palabra, haciendo su obra. ¿Obra de qué? Y aquí me quiero detener un poquito. Te mencionaba, ¿obra de qué? De apóstoles. ¿Sabes qué significa apóstol? Propagador, anunciador. A veces de manera religiosa nos imaginamos, no, el apóstol es el que tiene muchas, muchas iglesias. Ese es el apóstol. Y no es verdad. Cuando vamos aquí a la palabra, te lo vuelvo a repetir, dice anunciadores del evangelio de la fe. Eso es un apóstol, esa es la obra que hace un apóstol. Los 12 apóstoles fueron testigos y anunciadores del evangelio. Fueron enviados a predicar. Yo te pregunto, ¿qué acaso Jesús no nos llamó a ti y a mí a anunciar el evangelio? ¿A propagar el evangelio? Sí, di ahí conmigo, aquí estoy, Señor. Úsame para anunciar y propagar el evangelio. Yo quiero edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Sí, vamos. Ahí Leti Carvajal, que lleguemos todos al conocimiento de Dios. Todos, todos, vamos. Y sigue diciendo, a otros llamó, ¿qué? Profetas. Es decir, mensajeros, portavoces. Y en nuestros pastores de Aviva México tenemos un ejemplo y nos han enseñado a profetizar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Espíritu de Dios va guiándonos. Nos anticipa con sueños, con visiones, con señales. Nos hace entendidos de los tiempos. Dile, sí, Señor, yo estoy lista para ser mensajero tuyo, mensajera tuyo, en el nombre de Jesús. Después nos habla acerca de la gran comisión. ¿Te acuerdas cuando Jesús se le aparece a sus discípulos después de haber resucitado? ¿Qué les dice? Id y haced discípulos. ¡Wow! Es decir, predica las buenas nuevas de Jesús. Eso hace un evangelista, el que predica las buenas nuevas. ¿Tú qué estás predicando con tu vida? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Buenas nuevas? ¿Las buenas nuevas de Jesús? ¿O las malas noticias? ¿O la queja y la murmuración? ¿O maldiciones?
No, Dios te ha llamado a ti y a mí a que prediquemos las buenas nuevas, a que hagamos obra de evangelistas en el nombre de Jesús. Amén. Sí, di ahí, yo amén, yo me apunto, yo voy, Señor, heme aquí. También nos está hablando, acuérdate de esto, Él se dirigió a sus discípulos. Y discípulo habla de aquel que sigue a Jesús, que predica sus enseñanzas, que defiende sus ideas. Así es que tú y yo estamos llamados a ser discípulos de Jesús y a hacer discípulos de Jesús. Sigamos a Jesús hasta el final. Hay una canción que así se llama, Sigamos a Jesús, siguiendo a Jesús. Y me encanta, porque sí, a eso estamos llamados, hasta el final del mundo y hasta el final de los tiempos, vamos a llevar esas buenas nuevas, vamos a ser discípulos. Dile conmigo, Jesús, yo te seguiré hasta el final, amén, amén. Después habla de los pastores. ¿Qué hace un pastor? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la obra de un pastor? Apacentar a sus ovejas, cuidar, guiar, alimentar, guiar, corregir. Pero también encontré el adjetivo del pastor. ¿Y sabes qué significa? Es alguien adiestrado para ayudar al pastor en el cuidado y la conducción del rebaño. ¿Has visto a esos perritos que les dicen ovejeros? Esos son los que están adiestrados para ayudar al pastor. Y hoy yo me veo así. Digo, porque el Señor es nuestro buen pastor. Por lo tanto, gracias Señor por adiestrarme para ayudarte a cuidar tus ovejas. Amén, amén, amén. Adiéstranos, Espíritu Santo. Capacítanos, potencialízanos, Señor, de tal manera que podamos ser tus ayudantes en el cuidado de las ovejas, para alimentar, para guiar, para cuidar. Como dice la palabra, mucha es la obra y pocos los obreros. Así es que hoy tú dile, Señor, aquí estoy, una vez más, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, adiéstrame. Úngeme para acompañar en ese crecimiento a los discípulos de Jesús, para edificar a tu iglesia, al cuerpo de Cristo. Queremos ser ungidos más, Señor. Y por último menciona a los maestros. Es aquel que enseña o forma, que da enseñanzas muy valiosas. Me encantó eso. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio enseñanzas muy valiosas en su palabra, con su vida. Y estamos llamados a enseñarlas a otros. Y a lo mejor tú dices, ¿pero cómo? Sí, a tu familia, a tus seres queridos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Claro, requiere un doble compromiso. ¿Por qué? Porque te tienes que preparar, tienes que conocer más, ir más profundo en el conocimiento de su palabra, de quién es Él, de cómo obra, de qué le gusta, de lo que no le gusta. No puedes hablar de alguien que no conoces. No puedes enseñar a otros de algo que no vives, que no practicas, que no crees. Por eso hoy yo te animo y te exhorto a que hagamos de nuestro corazón un corazón dócil, un espíritu enseñable, para que el maestro que es Él nos enseñe más de Él. Vayamos más profundo en el conocimiento, como leíamos al inicio, de Jesús. Sí, dile conmigo, Maestro Jesús, enséñame más de ti, quiero conocerte más para poder enseñar a mis hijos, para poder enseñar a mis seres queridos, a mis amigos, de ti, Señor, no de manera religiosa,
sino de manera viva, eficaz, con poder, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Espero que en este momento esté bajando a tu corazón esta exhortación de decir, sí, yo voy a tomar mi lugar en el cuerpo de Cristo para edificar en la unidad de la fe, para que todos lleguemos a un qué, a una misma fe, que todos tengamos una misma fe, un mismo sentir como el que hubo en Jesús. Escúchame bien, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Dice que él no estimó su lugar en el reino de ser como Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo e ir en obediencia a la cruz. Él fue un ejemplo de obediencia, él fue un ejemplo de maestro, de apóstol. En él se cumplió esta palabra. Él hizo obra de evangelista, de profeta, de maestro. Y wow, mucho más allá, de salvador, de redentor. Wow, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero ser tu discípulo, Jesús, y que yo pueda ir y hacer discípulos, ir y edificar. Vamos a seguir leyendo Efesios 4. En el verso 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué hay que seguir? La verdad en amor. ¡Wow! Dice, crezcamos. Y me pongo de puntitas, mira cómo crecí. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. ¿Qué dice? ¿Cómo debe de estar el cuerpo? Bien unido entre sí. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Y acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué actividades Dios nos dejó por hacer? No podemos estar ociosos. ¡Despierta, iglesia! Y vamos a activarnos. Vamos a ayudarnos mutuamente a crecer en amor, a seguir la verdad en amor, a seguir la paz y la justicia de Dios. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo vamos a edificar? ¿En juicio? ¿En rebeldía? ¿En mentira? ¡No! En amor, edificándose en amor. Wow, no es coincidencia. Yo creo que hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad con esta palabra. El amor de Dios nos edifique en el nombre de Jesús. Wow. Dile, sí, Señor, perfeccióname en el amor. Una y otra vez la palabra de Dios nos exhorta a que seamos perfeccionados en su amor. A que el amor de Dios echa fuera el temor. Echa fuera todo lo que estorba, todo lo que no le agrada a Dios. Porque donde está el amor de Dios, dice que Dios es amor. Y si tenemos a Dios, entonces no podemos andar en odio, en amargura, en rencores, en infidelidades. ¡No! No tiene lugar ni hechicerías, ni en pecados, ni en lujurias, ni en concupiscencias de la carne. Porque entonces Cristo no habita ahí. Deja que hoy el amor de Dios eche fuera de tu corazón todo lo que estorba para que Él habite y crezca
en ti y en mí. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. ¿Qué significa menguar? Disminuir. Disminuir, hacer menos. Así es que hoy tú le puedes decir conmigo: Señor, quiero menos de mí y más de ti. Como decíamos, esa es la plenitud de Cristo. Estar llenos de mí, no. De mis deseos, de mis placeres, de mis cargas, de mis angustias, no. Estar llenos del amor de Cristo. Estar llenos de su palabra. Estar llenos de su espíritu. Esa es la plenitud que Dios quiere que alcancemos. Y para eso hay que tomar algunas decisiones radicales en nuestras vidas. Como dice Efesios 4, la nueva vida en Cristo, a partir del verso 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Te suena? Con avidez toda clase de impureza. Di: yo no soy de esos. Dice el verso 20: mas ustedes, mas nosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, abre tus oídos, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir. Y me voy a hacer algo, déjenme hacer algo aquí. Despojaos del viejo hombre. ¿Sabes qué significa despojar? Quitar, arrancar. No más, no más ese viejo hombre. Quítatelo, ya no te pertenece. Ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Cristo. Vuelvo a repetirlo, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, quítatelo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renueva en el espíritu de tu mente. Renuévate quiere decir resetea tu mente, así como las computadoras cuando les entra un virus, así como tu celular cuando se contamina. ¿Qué tienes que hacer? Volverlo a poner en ceros para que se limpie por completo, para que se acabe todo virus. Así tenemos que hacer con nuestra mente. Si has llenado tu mente de cosas vacías, vanidades, deseos equivocados, redes ahí contaminadas, vacíalo, vacía tu mente y eso hoy, decídelo hoy. Por tanto te digo, hoy, y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué palabra, ¿no? Justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, una vez más, despójate, desecha, rechaza la mentira. Habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Volvemos al mismo principio, somos un cuerpo en Cristo, somos una familia en Cristo, porque la sangre de Jesús nos limpió y nos hizo hermanos. Ahora tenemos la misma sangre, que es la sangre de Jesús. Todo aquel que ha recibido a Jesús y lo ha hecho su Señor y Salvador, nos convierte ¿en qué? En cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Él. Y cada uno somos miembros unos de otros. No olvides lo que decía al inicio, somos coyuntura, somos llamados a unir el cuerpo, a estar bien unidos entre nosotros, haciendo ayuda mutua, prefiriéndonos unos a otros. Verso 26, wow, estamos hablando, acuérdate, de que nuestra meta es crecer hasta llegar a ser llenos, ¿de qué? De Cristo. Hasta llegar a esa medida del varón perfecto que es Cristo. Y dice aquí, verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29, escucha bien, ninguna, no dice una, no dice dos, no dice tres, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Antes de hablar, amados, pensemos si edificamos con lo que va a salir de nuestra boca. Si no edifica, mejor callemos, mejor cerremos la boca. Si no une el cuerpo, si no edifica el cuerpo de Cristo, mejor no hablemos. A fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30. No contristes al Espíritu Santo de Dios. Contristar, no entristezcamos al Espíritu, no apaguemos al Espíritu de Dios, con el que fuimos sellados por Él para el día de la redención. Verso 31, presta atención cómo inicia, quítense. Ya no me quito esta porque me regañan. Pero dice la palabra, quítense, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Yo te pregunto hoy, ¿de qué estás vestido? ¿Cómo te vestiste hoy? ¿Te pusiste tus ropas viejas de amargura, de enojo, de ira? ¿La sacaste ahí del bote arrumbado, de la ropa sucia? ¡No! ¿Verdad que no? Vistámonos de Cristo, revistámonos del Espíritu de Dios. Dice el verso 32, antes sean benignos unos con otros. Benigno, bueno, bondadoso, misericordioso. Dice misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Cierra tus ojos ahí un momento. Y dile, Señor, pon en mí ese mismo sentir que hubo en ti para despojarte de ti mismo, yendo a la cruz, tomando forma de siervo. Forma en mí un siervo, forma en mí un carácter y un corazón de sierva, que te obedezca hasta la muerte, hasta el final, hasta que tú me llames a tu presencia. Quiero obedecerte, quiero seguirte, Señor. Quiero menguar
para que tú crezcas en mí. Porque estoy seguro que la buena obra que Dios ha comenzado en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para aprobar lo mejor, a fin de ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Que estemos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Sí, Señor, sánanos, llénanos, purifícanos. Hoy, dile conmigo, yo rechazo la amargura y perdono toda ofensa. Hoy rechazo la ira, hoy rechazo la maledicencia, hoy rechazo el enojo, la gritería, toda malicia, la mentira. Hoy no le voy a dar lugar al diablo, hoy le cierro la puerta al diablo en mi mente y en mi corazón y en mi alma. Hoy te entrego mi voluntad, Señor, porque quiero ser un edificador en amor de tu cuerpo, de la iglesia de Cristo. Hoy decido tomar mi lugar. Tú dime, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. Que se haga tu voluntad, no la mía. Ayúdame, úngeme para cumplir mi función como miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo. Hoy te reconozco, Jesús, como mi cabeza, como mi buen pastor, como mi maestro, como mi guía, como mi mejor amigo. Hoy te reconozco como ese apóstol y profeta que vino a hacer y a traer avivamiento a esta nación. Yo quiero ser adiestrado por ti, Espíritu Santo, para que pueda llevar y anunciar las buenas nuevas de Jesús a donde quiera que yo vaya. Que tu presencia vaya conmigo, Señor. En el nombre de Jesús, revísteme de justicia, de santidad, en la verdad que es Cristo, de misericordia, de benignidad. Sí, vísteme de Cristo. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname, Espíritu Santo, todas las veces que te he contristado. Dame ese carácter y esa mente de Cristo para no pecar más, para no contristarte, para no dar lugar al diablo en mi casa, ni en mi matrimonio, ni en mis finanzas. En nada, Señor, quiero dar lugar al diablo. Hoy dile conmigo, te resisto, Satanás. Y sales huyendo en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias por esa nueva vida que nos has dado en Cristo. Sí, Señor, que podamos abundar en amor, en verdad, para que podamos escoger lo mejor, hoy dile yo te escojo a ti, Espíritu Santo, hoy yo te escojo a ti, Jesús, hoy escojo el camino de la santidad, hoy escojo la presencia de Dios, la gloria de Dios, hoy escojo seguirte a ti, Jesús, hoy escojo ser edificador del cuerpo de Cristo. Hoy escojo estar unida a ti, Espíritu Santo. Me aferro a ti, no a mi vida, no a mí mismo, no a mis deseos. Te los entrego por completo, porque quiero más de ti y menos de mí. Como dice tu palabra, que no viva más yo, sino Cristo en mí. Les bendecimos. La presencia de Dios ahí te siga tocando, limpiando, sanando,
liberando, llenando, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Les bendecimos. Amén, amén. Bendiciones. Yeah.